La imagen, por mucho que se empeñe, la imagen del gobierno está profundamente deteriorada. No son solo los escándalos, esa corrupción política que venimos denunciando durante toda la legislatura, sino que todos los escándalos que rodean al entorno más cercano del presidente son imposibles de camuflar y de maquillar. Desde su hermano, que tributa fuera de nuestras fronteras y que en su puesto de trabajo no le conocen, hasta lo que hemos conocido esta semana, esa no declaración de la esposa del presidente, no ha habido explicaciones y no entendemos por qué. Quien nada oculta, nada teme. No entendemos por qué no ha decidido no declarar en los juzgados, cuando en campaña electoral el Partido Socialista la aplaudía en los mítines e incluso hacían pulseras jactándose de esa imputación de la esposa del presidente, un hecho inédito en la historia democrática de nuestro país. Posiblemente no declaró por lo que conocimos posteriormente con las afirmaciones del rector de la Complutense, reconociendo que efectivamente había habido reuniones en la Moncloa amparadas bajo la presidencia del gobierno para finalmente desarrollar esa cátedra de la esposa del presidente. Nosotros seguimos reclamando explicaciones del señor Sánchez, que dé luz a todo lo que estamos conociendo y, sobre todo, que deje de convertir la Moncloa en un espacio coworking para beneficiar a su entorno más cercano.